que verificamos es la fijación del complemento, en primer lugar, para que de esa forma pues te podamos dar un resultado confiable. Los cultivos son buenos, sí se hacen cultivos también. Y pues el tratamiento sigue siendo amfotericina B para todos los severos e itraconazol oral por 6 meses cuando lo mandas a casa, o puede ser incluso hasta 1 año. Todo depende que las pruebas ya no te salgan reactivas, te salgan negativas. Si te siguen saliendo reactivas, pues sigue el tratamiento, no le pierdas. Porque, y también pues hay que concientizar al paciente que se lo tiene que tomar. Porque a veces uno dice, no, pues tómeselo. Y hoy me siento bien, ya no lo tomé. Mañana me siento bien, ya no lo tomé. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente ya el medicamento está haciendo la fuerza, pero deja su efecto y agarra más fuerza y resistencia, que cuando vuelves a dar el medicamento, pues ya no te hace mucho efecto. Si lo iba a tomar 6 meses, pues ahora lo va a tomar por más tiempo. Entonces, es importante decirle que el tratamiento para micosis, pues sí es un poco... pues complicado para hacerle conciencia. Y aquí está el ciclo por los perros, las heces de los perros, y el respirar, pues simple y sencillamente eso hace que vayan los pulmones, alvéolos, y empieza el proceso levaduriforme a 37 grados centígrados. Se forman muchas levaduras, incluso unas son septadas, forman tabiques, y estas vuelven a formar más levaduras, y prácticamente por eso se hacen masas, porque esto se adhiere altamente hacia los pulmones y pues es difícil de erradicar solamente con tratamiento y lavado alveolar, bronquio alveolar. Y pues estos son los módulos que aparecen en la piel, parecieran como pequeños chipotitos, pero sabes, cada uno de ellos va direccionado hacia el área de, ¿cómo se llama? De todo el sistema linfoide, donde esté la presencia linfática, allí es donde más se radica, o ahí es donde más tiende a multiplicarse. Pues son enfermedades que tal vez tú digas no da mucha comezón, pero la estructura de la belleza exterior, que es nuestro rostro, el cuerpo, pues eso es lo que afea. Y es lo que nosotros, pues, siempre buscamos. ¿Qué otra cosa? Y pues aquí está. La levadura con diferentes hifas, en este caso son pseudópodos, que esto se va a liberar para que se revientan, más. ¿No? Sí, son los que se revientan, o sea, se eliminan. Se sueltan ya cuando ya tiene una estructura completa. Esta está iniciando su proceso gemante, pues va a salir los pseudópodos aquí, que son piecitos falsos, para volver a reproducirse. Por gemación. Por gemación, así es la reproducción. Ah, mira, ¿cuál? El herpes simple, ¿qué tan contagioso es? ¿Eh? El herpes simple. ¿Qué tiene? Ajá, por ejemplo, de que... si es contagioso. Ah, sí. Todo esto, acuérdense, ¿nos contagiamos de persona a persona? No. No. Yo puedo tener tos, pero es una tos seca. Entonces no voy a contagiar gota, a otra persona. Cuando es por virus, cuando es una tos viral, ¿contagio a la otra persona? Sí. Lo contagio, claro que sí. Si no, no hubiera muerto tanta gente por... digamos, en este caso por COVID. Viral, se contagia. Bacteriano, se contagia de persona a persona. Así es. Así que los hongos son los únicos que tienen una permanencia personalizada. No es de que yo le voy a contagiar. En este caso, los respiratorios. Pero los que ya vimos inicialmente, de cabello, de la dermatitis, todo lo que es trancopitum, rubrum, entaglofitis, eso sí, va personalmente el contacto directo de persona a persona por comites o por las cosas que uno quiera prestar entre nosotros mismos. Química, creo que nos hace falta un tema que le dio a los del medio de los periodos.